Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda The Minish Cap. Y estamos en el Palacio de los Vientos. Y voy a recargar corazones. Y sí, me quedé con una mitad, pero bueno. Sí, tengo preparadas las hadas. Así que nos vamos a donde estaba el Ferrus con el que nos enfrentamos y el que lo lanzamos al vacío. Y vaya, vaya. ¿Cómo? ¿Que el palacio sigue por dentro? Estoy realmente impresionado. Ya casi no queda nada. Vamos, Jonathan. Eso es, Cero. Vamos a seguir adelante. Aunque bueno, voy a. Sí, yo sé que me estoy yendo a ciegas, pero bueno. Voy a ponerme el candil para saber a dónde voy. Y me hizo daño ese estalfo. Y bueno, parece que todavía queda un camino por recorrer. A explorarlo antes de acceder a las escaleras. A ver si encuentro algo. Ups, me dio. Ups, me hizo un ataque de sorpresa, pero me lo cargué. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí. Ahí tenemos la brújula. Ya sabía yo que era demasiado pronto. Y es que ya lo sabía. En fin. Ahora. A ver, ¿a dónde me lleva esas escaleras? Voy a ignorar esos chuchos por ahora. Voy a ponerme el boomerang. Y claro. Ahí va. Toma, 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 toma. Creo que mejor la aspiradora. Mejor. Mucho mejor la aspiradora. Y ahora. Mucho me temo que tendré que devolverme para así poder. A ver si con eso se reponen los suelos. Y sí. Lo sospeché desde un principio. Ya lo sospeché desde un principio. Ahora sí. Nos vamos rápido. Y listo. Abrimos la puerta. Y sí. Era demasiado obvio. Ahora ponerme la capa de rock. Para saltar esa barra de pinchos. Y a ver qué hay por ahí. Una llave pequeña, perfecto. Una llave pequeña. Y listo. Por aquí. Sí, ya es demasiado obvio. Y sí. Algo no anda bien. Voy a poner una bomba. Vaya troleada. Menudo troleo. Menudo carrusel. Ups, creo que no apunté hacia ese tornadito. Y bueno. Ups. Apunté mal. Ahora sí. Voy a ver qué hay por aquí. Por curiosidad. Nada. Nada más que caída segura. Ah, claro. A volar. Y si siga las sombras, calcule las sombras. La clave está en mirar las sombras. Y llegamos. A eso llamo yo un aterrizaje perfecto.
Ahora, a aprender. Aprender los gritos. Qué raro. Y listo. Ahora sí. El ataque giratorio. Nada como el ataque giratorio. Y bueno. Una llave pequeña. Perfecto. Y ahora me tocará que devolverme. Y sí. Esa caída me sirvió para conseguir la llave pequeña. Y ahí llegamos. Y sí. Tengo la ligera sospecha de que aquí se pone bombas. Tampoco, creo que no. Y sí. Está como para dar la vuelta y claro. Según el mapa. Sí, es un bucle. Me imagino por dónde se puede acceder. Pero ahora voy a subir. Y claro. Ahí es donde... ahí este lugar me parece familiar. Antes de nada, voy a seguir explorando por aquí. Ignorar esos chuchus. Esos chuchus. Y me imagino... Ah, claro. Los Wizrobes de fuego. Como no puede ser de otra forma. Imaginé que esto sería más. Váyale. Y bueno, ya sabía yo que era el cofre gigante donde estaba el mapa. Y no me equivocaba en mi suposición. Y ahora a seguir explorando. Y ahí están los Wallmasters. O Floormaster. Y ahí con ello consigo la piedra de la suerte verde. Ábrete sésamo. Y bueno, por lo menos no es contra el reloj. Ups. Y si ya me estaban dando una encerrona. Una encerrona de fuego. Y bueno. Ups, creo que... vamos a seguir. Claro. Voy a ver qué hay. Por mera curiosidad. Si algo, pues corto. Que para eso está el, para eso es el juego. Esa es la... Esa es la... Lo que lo caracteriza, después de todo. Y claro, Wizrobes de hielo y Wizrobes verdes. Wizrobes normales, como me gustaría decir. Y conseguí una piedra de la suerte y con ello voy a poner una bomba. Vamos a ver. No. Ah, no. Creo que es como una especie de pista de aterrizaje o algo por el estilo. Pues nada. Miraré el mapa y sí. Bueno, por lo menos es la parte que me faltaba por explorar. Me alegra haberme caído por ahí. Y ahora... Tubo. Vaya vueltas que me he dado. ¿Por qué no? Ponerme unas... El boomerang. Y me equivoqué botón.
antes de que empiece a reaccionar. Y si esos chuchus electrificados me recuerdan al chuchu. Me recuerdan al chuchu. Y bueno, ahora sí, a volver a donde estaba, a subir y listo. Y me imagino que aquí es donde consigo el cofre. Por aquí no puedo pasar. Bueno, un objeto, unas rupias. ¿Por qué no? Por aquí no puedo pasar. Y ahora. Hay varias maneras de enfrentarme a los hitos. A múltiples casos o quemándolos a volverlos escalfos. Y ahora sí, a volar, a saltar y listo. Me imagino que ahí es donde consigo la pieza de corazón. Sí, lo sospeché desde un principio. Me pregunto si podré crear bueno, parece que no podré pasar por aquí. O sea que tendré que devolverme. Eso pensé. Ups, me quemé. Esas barras de fuego son impredecibles. Bueno, primero me quito esos salfos para que no me estorben. Y ahora. Vamos a ver si se puede crear flechas. Y sí, parece que no se pueden crear flechas de fuego. Y ahora sí. Y no, parece que no. Voy a mirar. Y sí. Creo que me volví. Ups, me equivoqué botón. Creo saber que era por... que lo de las bombas era por... utilizando la capa de rock. Voy a intentarlo, por lo menos. Y listo. Ahora sí, voy a intentarlo poniendo la capa de rock. Bueno, aunque claro, tengo que deshacerme esos starfos para que no estorben el camino. Una pena que no pueda crear flechas de fuego. Un momento. Si no puedo crear flechas de fuego, entonces puedo... Ah, claro. ¿Cómo no caí en cuenta que podía usar el boomerang? Y yo ahí intentando usar las bombas. Y yo ahí gastándome las bombas. Y bueno. Aquí. Y ahora sí. Y listo. ¿Cómo no pensé en eso? No tengo ni idea. ¿Será que no calculé muy bien? ¿O será que es demasiada distancia? Por suerte no se respawnea. Y sí, me equivoqué botón. No presioné el botón correctamente. Y me acaba de dar vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas. Ahora sí voy a intentarlo de nuevo. Sin miedo al éxito. Y sí, lo he logrado. Lo he bordado. Y bueno, ¿por qué no? Voy a quemar al tipo. Y bueno, entre las carabelas se ocultan los estacos. Y bueno, ahí consigo el portal rojo. Y vaya mazmorra, que tremenda mazmorra.
Y bueno, voy a mirar que sí, yo. Y sí, parece que todavía no. Aún es muy pronto para dejar el capítulo por ahí. Así que voy a seguir explorando. Algo me dice que necesito bombas. Ups, ¿qué? A lo mejor me equivoqué, botón. Toma. Esos gritos sí que me están dando problemas, pero no hay nada que yo no pueda lidiar en términos de gritos. Y listo. Enemigos por doquier. Bueno, casi lo tiro al vacío. Y no, los Wyrops son los más escurridizos que hay. Y bueno, uno menos. Y a curarme. Uno menos. Ahora sí. Rápido y sí. Eso llamo yo velocidad. Y lo demás tontería. Y parece que aquí no hay nada más. Lo sospeché desde un principio. Lo sospeché desde un principio. Ya sabía yo que esas que ahí se pondría bombas. Y aquí es para devolverme, pero no, no pienso devolverme todavía. Todavía no. Y claro. Claro. Me la he jugado. A base de bien. Creo que era hacerlo explotar al mismo tiempo. Tremendo laberinto. Ups. Ya. Ya veo. Y listo. Mira que sí costó. Y llega. Ah, por fin. Y vamos a ver qué hay por el cofre. Una llave pequeña. Perfecto. Y claro, calaveritas. ¿Cómo no? Y sí. Parece que tendré que devolverme. Bueno, una. Sí. Nada más bus. Y claro, voy a poner una bomba por aquí. Una jugada muy arriesgada, pero es lo que hay. Corre, corre, corre. Y refúgiate. Y no. Parece que no, no es el camino. Así que, bueno. Y claro, vaya, no pensé en eso. Bueno, aunque podría, pero aún quiero el cofre, aún quiero el cofre. Así que voy a dar una vuelta. Desde luego, como que no, no puedo ir a por el cofre, voy a, bueno. Ni moviendo los cofres puedo ir por el cofre, así que nada, tendré que seguir adelante. Cuidado con el Wyrop de hielo. Oh, se cayó él solito. ¡Qué cosas! ¡Ole! Y listo, una piedra de la suerte. Vaya, menudo Damas Bus. Bueno, rápido, rápido, botella, botella, botella. Antes de que. Y sí, por fin. He pillado la hada. Eso sí que ha sido rápido. Ups, y no salté.
No sé por qué no salté, pero bueno. Lo compro. Ok. Tremendo laberinto. Y listo. Una rupia. Aunque al final me tendré los bolsillos bien abultados, pero es lo que hay. Y consigo la piedra de la suerte. Azul. No, démoslo ahí. No vale la pena enfrentarme a este Moblin. No vale la pena. Tremendo laberinto. Por aquí no es. Ese Wishop se fue. Y ahora, a brincarle. Uy, eso estuvo cerca. Y listo, por fin salí del laberinto. Y ahora sí. Por las nubes. A subir. Brinca, brinca por las nubes. Y ahí llegamos al jefe. Y bueno. ¿Por qué no enfrentarme a él? Sí, vamos. Sí, vamos a enfrentarnos al jefe. Ahora sí. Sin vacilar. De cabeza y sin casco. ¿Estamos preparados? Sí. Sin miedo al éxito. Ahora sí. Llegó el momento del jefe. Y ahí va. Ups, creo que calculé muy mal el salto. Tengo que ver los ojos. ¿Dónde están? Ahora. Ups. Toma, 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 toma. Y sí, hay que hacerle uso a la... A la pluma rock. Digo, a la... Tanto a la pluma rock como a la espada. Hasta... Así como la espada. Y sí. Ese jefe es... Ups. Ya. Creo que le di un doble salto. Esquivo, pega y esquiva. Ahora sí. Ahora sí, este coso, esos mantarrayas me van a salvar, pero... Ups. A esquivar. Esquivo. Esquivo. Y esquivo. Y pego. Claro. Ahora sí. A ver. Toma, toma, toma. Esquivo. Y listo. Pero... Y vaya. El mismo patrón. Ups, me equivoqué. Lo solté demasiado pronto. Podría suponer que... Podría ser como con Ganondorf. Y listo. Y ahora sí. Bueno, cambió su patrón, por lo menos. Ya se volvería monótono. Y listo. A subir. Ahora sí. Ups. Creo que... me confié demasiado en ese coso. En ese... En el... ataque giratorio. Ahora sí, a darle. Pega, pega, pega. Esquiva. Pega. Y esquiva. Bueno. Bueno.
De alguna manera había que darle. Ahora sí, a montarme. Ups, y me han cargado. Bueno, Samantha, Raya me pegó con la cola, pero bueno. No hay nada como a cargar, carga. Y bueno, uno menos. Y ahora sí. Ahora sí, vienen esos voladores verdes a estornar, pero... Y bueno, con esto... Acabo con la mantarraya. No me acuerdo su nombre. No he puesto cuidado. Bueno, igual no pongo cuidado a los nombres de los enemigos. Y con ello, finalmente... Conseguimos... El... elemento del viento. Y sí... El poder del viento. Ahora ya tendré la espada al 100%. El elemento del aire alberga el poder de este elemento de la naturaleza. Y bueno, voy a conseguir la pieza de corazón, el contenedor de corazón, y a salirme de aquí. Y listo, ya estamos al 100, ya estamos listos. Ya tenemos los 4 elementos. Vamos a completar el ritual de la espada sagrada. Y bueno, habrá algunas cosas extra que vaya a hacer, pero lo haré en el próximo capítulo. Antes de imbuir el elemento del viento a la espada. Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan, y nos vemos la próxima. Hasta luego.